guys, welcome back to another video. Guys, if you're watching this right now, you gotta know that this giveaway ends this Sunday at midnight. The subscriber giveaway, all you gotta do is go subscribe. Sunday is the deadline, and on Monday we're gonna be announcing not only this giveaway winner but the Dooley giveaway winner as well, guys. So good luck to everybody who has entered on the Dooley giveaway. And if you haven't entered on this one, all you gotta do is go to my Instagram, subscribe, and you'll be automatically entered to win this beautiful truck, guys. Also, guys, this Saturday we're gonna be at Bandas y Trocas Atlanta Madness, guys. It's gonna be an all time of the night. Van a andar los compas on the gas. Van a andar el compa Ismael, el compa ChuRMC, el compa Jaw, and of course, nosotros vamos a llevar todas las mamalonas, guys. So nos vemos allí this Saturday. Go get your tickets right now, guys. We're gonna leave the link on the description of the video, or you could go to the Bandas y Trocas page. Go over there. Their link is on their Instagram, on their bio, guys. Click that link and make sure to get your ticket, porque once it sells out, then nobody else is gonna be left in, guys. So this Saturday, Bandas y Trocas, don't miss out, in Atlanta, August 3rd. Let's go. Check it out. I'm back from my little vacation that I took. También JR, porque JR también estaba. Sí, sí, sí. También agarré unos días. Hey, guys, so check it out. Danny y Barras le pusieron las mamalonas luces a la King Cobra. ¿Ya las había mirado, viejo, o no? No, no, no. Se miran bonitas. Pues son iguales, pero ahora ya funcionan, ¿verdad? Nuevecitas. A la ver. Mire. Mire cómo se mira adentro. Ya. Súbase de aquel lado, súbase de aquel lado. Vámonos. En esta. Dime, boy. Qué chingón, güey. Que no es switch, que la chinga. Mira. A la ver. Ay, cabrón. Mira, güey, ¿ya viste? Ahí está la botellona. No mames, se mira bien mamalona ahí, ¿verdad, viejo? Nomás lo que ocupa es un bracket. Pues el bracket acá estaba atrás, ¿no? Sí, 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 tenía un bracket, ¿no? Acá está el bracket, dos brackets. ¿Sí? Nomás de quitarlo. Pues vale, vale que era uno Billy. Pues este es Billy. ¿Pero, viejo? Pues sí, se mira bueno. No ocupa más. Ese está bueno ahí. Buenísimo, hombre. Aquí está la botella del nitrógeno. ¿Eh? ¿Quién quiere? No es cierto, güey. Ese ha sido tú, hombre. Pero se mira. Mentira. Le voy a poner un sticker de Nitrous Hable para que digan: oh, fuck, es de Nitrous. ¿Sí cabe acostada entonces? Sí. Ahí está acostada, güey. Sí. Dice que lo quería paradito, vale, no sé para qué. Oh, ¿está era? Sí, jale. No, hombre, así se mira tu madre. Pero ya tiene console. ¿Este te los pasó Muñeño, verdad? Creo que sí. Yo digo que me falta la tapita de aquí y aquí ponerle carbon fiber. Para ponerle el switch pan aquí de todo hecho. Yo sigo. El que es el estéreo. Sí. Sí, 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 le hace falta. Vale, ¿por qué no pusiste el bracket este que está acá? Porque pensé pasar aquí adentro. Haz de cuenta que para sacarla por un lado va a estar medio difícil. Yo lo que pensé, ¿me entiendes? So, aquí es para inventarnos algo, como hacerle como las de Nitro Sable, tienes que estar por abajo el bracket y la puedes a abrazar. Ajá. Y lo abres y sale la botella para arriba. Ok, ok. El otro era sliding. Sliding, por eso no lo quise poner ahí. Pero como que ya se lo habías quitado. Pues lo dejé por cualquier cosa. Haz de cuenta, dije, ya que llegue Jair tú para una idea más acá, allí. Pero por lo pronto le hice el agujerito para que entrara la esta y para que. Ahí está perfecto, güey. Dígale, dígale. Necesitamos un vele, dígale. Pues sí, algo bonito. Pero no quise hacer nomás un maquinito. No, estoy seguro que Nacho sabe vende uno. Debe de vender uno bonito. Vamos a conseguir estas piezas y ya está nomás eso y esto ya está completo. Y quedó bien maciza la wey. Sí. Te digo, Frey, que yo sigo pensando un radiecito tuviera con madre, ¿verdad? ¿Estará bien? Nomás pues pura voz. Pura voz. A lo mejor y sí. Está chingón, quedó con madre, güey. Vamos a ver cómo prenden las luces. Big shout out a los compas de Morimoto. Se mira bien King Cobra. Pero sí le hace falta su hood, Freddy, blanquito. Oh, yo sé que no, sí. Y tenemos las luces también, nos las mandó Morimoto, allí las tengo. Las debajo de los papeles. Las debajo, nomás que necesitamos ir a buscarle su... El bracket. Okay. Guys, so big shout out a los compas de Morimoto. También este weekend vamos a andar en Bandas y Trocas en Atlanta Madness. Se va a poner bueno. ¡Aplauso! Ahí vamos a andar, guys, para toda la gente. Porque les estoy avisando ahorita, antes de que se me olvide, ese show va a estar pasado de lanza. Bandas y Trocas Atlanta Madness, vamos a llegar allá el viernes, sábado, lo regresamos el domingo, guys. Y después vamos rumbo a California con los compas Shippy Racing. Vamos a ir a dejar la mamalona Green Reaper y matar por madre. It's a big trip, so we're gonna be traveling this whole week. I just came back from Miami, ahora vamos para Atlanta. Y luego ya the week after that vamos para California. Y si hay chance pasamos por Las Vegas. ¡Madre! Este mes va a estar loco, está loco. Pero primero lo primero, toda la gente la esperamos en Atlanta. Ya. Yeah. Bandas y Trocas Atlanta, ahí va a andar la Green Machine. ¿Qué más? ¿Cómo se va a llevar? Yo pienso que la Green Machine, se me hace que podemos llevarla aquí en Koga para que nos envíen el Street Version.
Eso, ¿verdad? Que sí. Y no sé, otro carrito, no sé, el Hellcat. El Hellcat es ese es el show. O la Baby T-Rex. Pero la Game Machine va porque va, porque es la que va a ser allí. Oh, sí. El extendedero de... Es más, comenten allí, guys. Si son de Atlanta y van a ir al show, comenten qué carros quieren ver. Nos podemos llevar a King Cobra para manejar allá en los streets of Atlanta. Imagínense una carrera en Atlanta. Tiene placas y todo, sí. Pero los que no han visto la Green Machine en flamas, no se pierdan, no se lo pierdan este sábado que viene. Okay. Bandas y trucos hasta Lana. Ya se va a poner bueno, se va a poner bueno. Dani va a ir con nosotros. Ah, no, Dani no va. Que la canción. No, no. Bueno, guys, so ahora sí ya nos vamos. Ahorita vamos a ir a levantar el mamalón por Betoys because it's down again. It might be something simple, it might not be. We're taking the trailer. If it's simple, we'll fix it there. If not, we'll put it in the trailer and bring it back. Yep. Back to the HQ. ¿Listos? Listo, listo. No sé por qué siento un presentimiento que ahorita va a prender esa madre. Sí. ¿Eh? Ahorita lo vamos a prender, de volada. Fusible, hombre, va a ser un fusible. Nomás se le apagó la pompa, ya no quiso jalar la pompa o el filtro. No creo que el filtro se haya tapado. Tiene que ser algo con el relay o el fuse de la pompa de gas. Sí, porque nomás lo traigo corriendo bien, manejando. Nomás llegó un día y lo parqueó y estaré ahí todo bien porque ya lo vinimos a calar. Nomás que ese día no traeba... El equipo. ¿Eh? Ahorita le vamos a dar una checada y ahorita. Pero que no prenda el hijo de la chingada porque le dan una pinche maltratada bien fea. Sí. Que no haga pininos porque. Pobrecito. Ahorita le cargan la batería de volada. Ahorita la vamos a correr con el palomo. Mire, ese también está ahí parqueado. Con el palomo patas amarillas. Mira, los bicherríes amarillos, cabrón. ¿Llegó a la casa, ¿da? ¿O te dejó ahí por stranded? Este carro ha estado down desde que fuimos al show de Galveston. Pobrecito mi carro, güey. ¿Y ni lo maltrataste allá, ¿da? No, nada. Dice, me lo hubieras despestado. Cállate la boca. Ah, cabrón. ¡Vamos, la pila, pues! Espérate. Dale. Espérame. Ahí está. Está bien pesado, güey. Está bien pesado, güey. Y caliente. Está bien calientísimo. Enderezale la volante. ¿Para qué lado? Para este lado. Un poquito más. Al mero. Yo lo puché solo, güey, con Cassandra. Lo puché yo solo con Cassandra y las dos chiquillas. Está bien pesado. Vale, ahora sí, derecho para atrás. Ok, y el viejo abre allá, fíjese cómo está mojado. Se mojó, güey. Mira, se está lamado de aquí. A la verga. Y todavía no huele feo, ¿Está abierto, ¿vale? No huele feo, No. Es buen tiempo para limpiarlo. No, hay que dejarlo así, con las puertas abiertas así, sin chicha, en solazo, para que se queme todo. ¿Qué chingo se oye? ¿Este está abierta la llave? Es el del... Págala, se va a acabar la pila. ¿La traigo el este? Pero no tiene sentido, ¿para qué la deja abierta? Voy a... para ver si prende la pompa. Ok. Está toda abierta, ¿verdad? ¿La llave? Sí. Ok. ¿Es el supercharger? Ese culen de ahí hay que checarlo. Nunca se lo hemos checado. Nunca se lo he checado. ¿Tú qué piensas que va a ser, Dani? ¿Un fusible de volada? Sí, de volada sé que es un fuse. Quick fix. Ya había venido Barras una vez, nomás que no trae esa chingadera. ¡Avisa pues, vale! ¿Qué pasó pues, vale? ¿Qué era? Vamos a checar aquí, va a ser aquí, como quiera, aquí. Y más que nada también checar el power que llega para la pompa. Para estar seguro, bien la tirada, ¿me entiendes? Pues todo no tiene nada la pompa ni nada, es abajo. Como quiera, estaría mal checarle como digamos donde se conecta la pompa atrás para hasta asegurar el tiro. No está guango ahí, algo flojo. Barra, y si le pone un relay acá separado directo para que no vaya. Podemos, se puede hacer eso. ¿Pero se chingó el relay o qué? Hazte cuenta que como que está flojo. Acá anda algo, donde enchufa el relay, como que anda algo ahí medio flojo. ¿Por eso fue que la cambiaron, no vale o qué? Creo que sí, pero no sé, la parte de abajo, hazte cuenta que cambió la parte de arriba y nomás se quita aquí y sale la parte, pero hay que checarlo entre los cables. Aquí van para que lo chequen allá. Mames, ya tengo 2 meses en el carro porque pensé que era flujo. No, de volada se tiró que era. Verga. Corvetoys is back. Corvetoys is back. Por el zip, ahorita le van a dar una maltratada. ¿A Juan? A Juan. Oy, Juan. Pues, guys, Juan ya le está instalando un hot legs al Corvetoys. Ojalá yo lo acabe para mirar el hombre ahí en la noche, viejo. Va a quedar perro porque ese güey se ve con madre. Sí. Sí.
tronco le da tronco. Y ya de cuenta, guys, en estos carros corre el exhaust hasta atrás. Allá tiene el motor y el exhaust de volada. So, casi que es puro header. Casi que va a ser pura lumbre ahí de volada. Sí. Y eso que cuando está caliente avienta unos pedidos ahí de lumbre. Sí, ya avienta lumbre así. Todas las ramas. Fue del huracán. So, hay que darle pa'l chap y una maltratadilla. Ah, ¿ya jaló ahora sí? Titanio, ya ves, no se mira muy bonito, pero se oye bien bonito. Uh-huh. ¿Eh? Aquí nomás alcanza a ver cuatro tubillos. Casi cuatro nada. Tubillos, verguero. Se me hace que se le van a tener que poner Harley también. Ya, está bien. Que estuviera con madre. Uh-huh. A todos. Vamos a ver si le sale bien a Juan. Se lo ponemos. Mira, ya los huevos, they should be on the way any second now. Le voy a decir a Woody que hable y a ver para cuánto nos llega. Mira, pero hay que arreglar esto también porque. Para traer los huevos y no les deja de salir mojo, Vargas, ¿de dónde chingados sale ese mojo? Son los helpers. ¿Pero cómo? ¿Las balatas serán? ¿Los brake pads? Sí. Me hace que son baratones. No, para unos huevos nuevecitos para. ¿Traerlos así? No, va a valer queso. Se me hace que le pusimos chapas. Brake pads chapas. Pero aquel es el que siempre se ha manchado más, ¿verdad? Sí. Ese de esa esquina siempre se mancha bastante. ¿De brake pads? Yes, sir. Pero se mira como mojo, no se mira como breakfast está negro, ese es mojo de mojado. Chingo. ¿De dónde chingo se atrás? ¿Quién sabe? Yo pienso que también es porque tiene mucho tiempo parado y se le pone todo el rust y luego ya lo manejo y todo eso se le cae, viejo. Ah, sí, cierto, sí. Porque ahorita estaba en mi culero. Pero te digo que siempre nomás es este, más que todos. Pero acá también está lleno, viejo, iré. Iré cómo se pone acá. Es que a lo mejor yo ocupo frenos nuevos. Disco grande. Pues le voy a tener que hacer brake conversion como quiera. Eso no pasa nada. Bebé. Pero ya regresamos, guys. Ahora sí. Vamos a ver su chequeadita. Ahorita llega el compa Juan. Y hopefully jala el Halix hoy. Le ayuda a darle para que prenda hoy el pinche carrillo. A ver si no prende, pero en llamas a la vez. A ver si no prende, pero el bomb. Sí. Nah, pero yo ya veo a Juanito. No, no, sí. Háblele, para que venga a ver cómo se va a poner ese pedo. Déjame ver. Ahorita que llegue, guys, vamos a grabar a ver qué pinche show trae Juanito. ¿Listo? Sí, ya estoy aquí. Mire cómo hace 3 horas. Ay, ¿cómo es el pinche? ¿Viene de un meeting o qué, Juanito? Sí. ¿Mira? Vamos, cabrón, ahora sí se bañó. ¿Ya? ¿Qué es diferente? Órale. ¡Huele la chingada! ¿Cómo se puede? De toda madre. Ya queremos ver el Corvette, ¿es bonito aventando lumbre? Sí, yo sé, hace falta. Como uh-huh. Queréis, ya terminamos lo más difícil. Sí, lo más difícil ya está. Vargas me dijo que él le volaba ese circuito del. Ahorita le aviento hasta gasolina y cerillo y la chingada, así que aviento el hombre. Que él lo conectaba de pura volada. Ahorita va a ser. Eso fue lo que me dijiste, Vargas. No te eches para atrás frente a la cámara. ¿A qué hora me estoy echando para atrás? ¿Tú sientes que ahorita está así? A mí no me dijiste. Me dijiste que ni cerillo ni gasolina, no empieces. Oye. Mételo para adentro, para que se enfríe y ábrelo ya. Porque... Ah, sí, es cierto. Ábrele, pues, hijo mío. Ya parece pastor de los carros de la escuela. Oye, el viejo brilloso, ¿dónde anda? Aquí adentro. ¿Oh, sí? Más que ya no sale, porque como ya hay aire adentro. No, sí, es que también le brilla mucho la frente cuando anda afuera. Adentro, Juanito. ¿Ah? ¿Está leyendo las instrucciones o qué? Ya saca play. Mira, Dani, lo que nos mandaron. Así, on TikTok Shop. Mamalón. Ahora te vamos a dejar ahí el link para que vayan y agarren el test.
está pasadísimo de lance este pedo. Está chingón. ¿Eh? Ya lo calé yo. A ver, Juan, ¿qué show? No, nada, le pusimos el... ¿Cómo se llama? Flames what? Hot links. ¿Pero ya jala? No, todavía no. Mira, acá está el módulo ya. Listo. ¿Y luego? Pues ahí vamos a buscar el cable que va para los collos y hacer la conexión y poner el switch ahí enfrente. ¿Pero cómo lo va a encontrar el cable? ¿Lo están buscando en Google? Lo vamos a buscar, Oscar. Dijo que él iba a hacer la investigación. Vargas, ¿no sabes tú dónde va esa cosa, vale? Ya para que tire el bombero. Pero quitamos todo el bumper, güey. ¿Y nada? No, quitamos el bumper para poner las bujías atrás del... Oh, que te muevo para que no se vean. Sí, para que no se vean, pero así no se ve nada. Ahí no se ve nada, pero ahí ya están puestas. O sea, nomás falta ponerle power y ground y ya. Pues, y encontrar el cable, que es lo más importante. El cable que va al... ¿Cómo se llaman? Los collos, ¿no? Oh, so ese cable hace que los collos no hagan spark para que salga rich gas. Y con el botoncito... Prende el lumbre. Sí. Ok. Ahí está cabrón porque ahí estás con la computer. Sí. Y estos carros... ¡Al chile, Juan! Este sería el primer Corvette C8 con Halex. No mira ni uno más. No. Sería el primero. ¿Usted ya mira uno de estos? No. Entonces, ¡bum! ¡Bum! Lo que sí, a lo mejor va a tener que sacar el asiento un poquito más porque se va. Sí, se van a quemar. ¿Te imaginas cuando vaya Juanito aventando unos putazones y que la gente se pare así y que le haga Juanito? Con los lentes, que le haga Juanito con los lentes así. Y el cachetillo. Mira. Chingada. Ay, güey, ya quiero ver a ver si va a jalar. Es lo que estábamos ahorita, ¿cómo se dice? Guys, si le jala eso a Juan, le vamos a poner al Corvette, le vamos a poner a la Green Machine, le vamos a poner al a la TRX. Estamos viendo que ya parece ya lo trae uno. Ya hay. Ajá. ¿Verdad, Juan? ¿Ya hay qué? Uno ya lo puso a ese, ya te dice cómo ponerlo más fácil. Oh. No es como. Quítaselo de Juan. Oye, Juan. Son diferentes. ¿Oh, sí? ¿No todos son igual? ¿El kit es igual, no? Debe de ser igual. Yo pienso que debe ser igual. No, yo te digo para que no se lo quites, güey, a mí. ¿Nomás se cargó uno, Juan? ¿Eh? ¿Nomás se cargó uno? Sí. Tiene cargado unos dos, Juanito. No, ¿para qué? Si nomás tengo un carro. Pues ya sabe que se los atoja todo. Piense acá en uno también. Pues yo lo compré. Que diga, Juan, yo lo compré. Ve, Freddy. Te lo vendo, pero yo compré uno por si alguien quería uno más. O para la Ford también que tiene. No. ¡Áyenle, güey! ¡Áyenle! No creo, me vas a ver 3 cilindros, imagínate. ¿Qué está pasando, Juan? Pues está pasando que, bueno, todavía no podemos, pero casi. Oh, está bien complicado, güey, no, está bien complicado. El carro está sellado por todos lados, no hay nada en el espacio, por donde meterle nada. Y lo peor que este yo creo que va a ser el primero, ¿verdad, vale? No se ve nada en YouTube. No. Mira dónde están los fuses, ¿verdad? Yo sé, güey. El primer Corvette C8 con Flame Kit. ¿Cómo se siente, Juan, que está cambiando la historia de los Corvettes? ¿Esa pinche risita qué? Está bien. Primero vamos a hacerlo. A ver si camina después del pinche Flame Kit. Ve, exactamente, a ver si camina. ¿Ya le hallaste, vale? ¡Ah! A ver, güeritos. Güeritos. Puro güerito por aquí, hijo. Vargas, el güero. El güero Vargas, ahora vamos a poner el güerito Vargas. Uy, se escucha bien, güerito Vargas. Uh-huh. Oye, ¿esto cómo se saldrá de aquí, güey? El rojito este. ¿Cómo se quita? Sí. No, eso no se quita, eso va ahí. Sí, pero ¿cómo vas a meter esto aquí, pues, para...? Ay, cabrón, a ver. ¿No? Juan, ese taponcito nomás dejarla. Oh. Mijo, yo no soy mecánico. Yo tampoco. Ah. Pero es una cosa que se llama common sense. ¿Common sense? ¿No comprende? No comprende. No lo quería quebrar, güey. Le hice así, güey. No salía. Y luego esa pinche cabeza mangalada, pues qué va a un pinche funeral. Una junta. No. Mira, ando zapatos blancos. Este es gris. ¿Quién se le murió? Te hubiera todo negro, entonces sí, hijo. Pero no digas cosas. A ver, espérate para acá. No, ya, déjalo, que lo vas a dañar. Esto no es para que esté jugando con él. No, lo voy a ver dónde lo vamos a poner allá adentro. Para que aviente. ¡Ah! Se va el hecho, para encontrarlo. Yo sé, no tiene nada para que se caiga para abajo. A ver, güerito, pues, ¿dónde para abajo? Bueno, usted está bien prieto también. Yo sí soy prieto, yo soy prieto. ¿Por qué me estás haciendo bueno de que está muy bueno, pues? Anda, ¿tú crees, güey? A ver, mira, topas a mesa. Me dice prieto a mí, Juan. Está bien, pues, morenillo, pero
está muy güero ya nomás porque se pinta los pinches pelos de elote. Yo estoy prieto, hijo, yo estoy prieto. Yo sí no lo niego. Los pelos de elote se mira como pinche. Yo no digo que estoy güero, yo digo que pinche elote cuando los pones en el carbón y salen los pinches pelos ahí. Pero por ahí unos que. Por ahí unos que se creen güeritos. ¡Ah, cabrón! Vale, ¿por qué te están mirando a ti? Oye. Quema el carro, la verdad. Dejen que el güero trabaje, hijo. Déjenlo que trabaje, por favor. Ya, porque mejor que los pinches calos ahorita acá. ¿Ves? Estoy diciendo, no lo vas a enojar. No lo voy a dejar como otra vez, como el tractor que se... ¡Ey, güey! Donde se lo lleve Juan y le falle, va a estar bien cagado. ¿Cómo me gustaría verle la cara el día que le pase otra vez? Le va a estar hable a Vargas. ¡Hola, güero! ¡Pinche güero! ¡Ah, cabrón! ¿Es su pinche jabón de Bath & Body? ¿A huevo? Son las cremas para las arrugas. ¡Oh! ¿Hoy? ¿Qué tiene? Bueno, vamos a ver, guys. Ahorita ya vamos a prender la cámara hasta que empiece a tirar lumbre. Si no tira lumbre, aquí se acabó el video. En unos momentos más ya va a empezar. Tenga paciencia. ¿Están listos? ¡Te estoy picando! ¿Se avienta, vale? ¡Ay, güey! A ver, Juanito. Ahora sí, le hace. ¡Pégalo! Que se caliente poquito, ¿no? No. ¿Qué está pasando aquí? No tengas miedo, pues. ¡Pero la pinche pata! No, yo lo voy a chingar, lo voy a tener que pagar yo. Algo está mal, ¿verdad? Siempre me chingan a mí. ¿Qué? Madres. Ponle una. Otro round.
Que le eche. Ya. Dicen en los comentarios que le eche del 93. Que le eche el 93. ¿Es 85 ahorita, Juan? ¿Eh? ¿Trae 85? No, 93. No, ya trae 93. Mira, sin prender papel, Juan. ¿Qué, Juan? ¿Qué chico fue eso? ¿Los prendes de ahí? Mira, o cuando necesitas la vera por los cigarros, que carro andas, jode. Te vas a pegar ahí. Enséñale un tuste bueno. No, saltan pinches bielas allá. Ahorita hago un pinche de unas donas aquí, la prende el hombre todo el pinche pedo para que vean croquetas. Lumbre, verga, pinche. Es pinche lumbrecilla, pinche. La mía, aviento más pinche lumbre con dos piedras. Se alerta muy feo. Esa pinche lumbrecilla. Dos pinches piedras, bola. Yo quiero que saque como saque 300. Mira, mira, güerito. Como dijo el zorrillo, cada quien mía lo que puede. El 300, ¿cómo saca? Y no me estén ya diciendo, porque les voy a decir prietos en vez de güeritos, porque les gusta que les diga güeritos. Mira, a Juan me dicen, a Juan me dicen el blondie. ¿El blondie? Yo soy prieto de corazón. El blondie. Sí, prieto con su pelo blond. Ocupamos el CR1. CR1. Sí, este sí. Nada, como que ya se ve perro, se ve bonito. No, se mira el momento, Juan. Y ahorita, like, en la noche se va a mirar todo más chingón. Ahorita a lo mejor se mira la lumbre mucho hasta acá, porque está... O apagamos la luz y cerramos. Ah, bien emocionado porque aventaron una pinche flamilla por aquí. Ahí en Alves todo, aventaron una flamilla así. Ya bien contento. ¿Le pagamos? ¿Le apagamos? Sí, dale. ¿Estás que le puedes? Un tanque, a un tanque de gas. Tráigase nada más 93, le compramos un tanque de gas. No, pero para aventarle más lumbre allá atrás. Con un inyector. Un ingrato, vamos a explotar aquí. Si lo dejamos en el pinche red limiter. ¿Qué? Lo dejaban el limitador bien feo, ¿por qué le tiene miedo ahorita? Pero tranquilízate, hijo, habla calmado. No te malabreses tanto, porque es que no entiendo nada. Mira, pinche viejo cachetón. Eso sí te entiendo, ves, ya me lo haces más calmado. Es que, chingada. Es idioma. Es idioma de por sí. Trato de entenderlo, pero nomás no. ¡Préndalo, pues! ¿Eh? Que más dime, préndelo, hijo, y lo prendo. ¡Pero pues! Es que no lo entiende, chiquillo cachetón, cabrón, ¿ves? ¿Qué trae más? ¿Qué trae más? ¿Qué trae más? Ajá. ¡Dale, Juan! ¡Dale, échale! No mames, qué putazote dejó sordo. No, que no. ¿Eh? Los que no tronaron pistolita. No, ahora sí le sacó los pedos, Juan. Se vio que le subió hasta 7000. Pierde el miedo, como al animalito. Déjenle caer sin. Pues sí, dijo, pero no sabemos, ahí te están escalando. No, ese tronillito se ve muy bonito. Pues chica. Le mataron como 6, va. Ajá. Que se oiga, ¿verdad? Ajá. Que se oiga el guatazo. Que se caigan los pinches, los paliques, dice Vargas. Nah, con el estomaguito se caen, allá se metió para adentro. Bueno, ya acabaron con su show, para seguirle yo ya. Guys, pues como pueden ver, se fue Juan Pacas y no alcanzamos a acabar el jale. ¿Verdad que no se alcanzó a acabar? Se fue porque tenía que ir al gym. Tenía que ir al gym el viejo. Sí, un cachetón, se fue al gym. Se fue al gym. Como quiera, ¿para qué va para el gym si no se le van a bajar los cachetes? Eso sí, pero ahorita acá hay que puchar la Green Machine porque no trae fusel. So, a pucharla, vale, ¿listo? Listo, a ver, Dani, saca el púa. Van al gym. De buena se siente, ¿ya viste cuando pucho yo? Aguas, vale. Vale, vale. Te ganaste la licencia. Lo juro, vale. La Green Machine como que ya no pesa tanto, güey, Nah. Está ligadita la cinta. Ahí quedó, guys. Green Machine. Ahí está. Ahí para que les traigan malas y trocas. Malas y trocas, yes sir. Ya trae todo nuevo. Mamalón. Va a llevar su fusel. Todo al 100. Y va a quedar con madre, guys. Ahora se tiene que llevar la Calibre porque como trajimos el Corvette y Sonta. Hasta enfrente. Ya no cabe el wey. So, ahí está, guys. Como pueden ver, aquí está Project Toy Garage. Ya sin tanto carro afuera, guys, se mira mucho más grande todo el show, todo el lugar. ¿Qué haces tú, Ale? Yo me voy en la mamalona High Country. Qué bonito.